niños, eso es lo mismo que dice mi libro de autoayuda. Seguro que es un buen libro. Bueno, sí, además habla de que el universo te devuelve lo mismo que tú le das a él. Bueno, me encanta esa parte. Porque si, por ejemplo, tú estás necesitado y le quieres pedir dinero al universo porque sabes que al universo se le pueden pedir cosas. ¿Me sigues? Sí. Pues, por ejemplo, si estás necesitado, pues lo que haces es exactamente eso, mandarle un mensaje de necesidad. ¿Y qué te devuelve el universo? Pues justamente eso, necesidad, problemas económicos, facturas, gastos imprevistos... No entiendo muy bien. A ver, si tú le estás pidiendo ayuda, ¿por qué te está enviando...? Ya, es que cuesta un poco de entender al principio, ya lo sé, pero es así, ¿eh? Si tú quieres que el universo te dé dinero, tú lo que tienes que hacer es darlo, ¿no? Repartir ese dinero. Sí. Entonces el universo siempre te da más. Oye, ¿qué dice tu libro que se supone que tienen que hacer dos personas que sienten lo que sentimos tú y yo? ¿No crees que estamos yendo un poquito de prisa? No, estamos yendo a la velocidad que nos pide nuestro interior, ¿no? A ver, ¿qué hay de malo en eso? Pues que tú quieres que pare. Porque si tú quieres que pare, me lo dices, yo me levanto y me voy. Pero no sé qué decir. ¿Me levanto? No, quiero decir que no se levante, pero... que bueno, que no vayamos tan deprisa, ¿no? Está bien, sí. Si eso es lo que te pide el cuerpo, así lo haremos, ¿eh? Pero tú de verdad puedes controlar tus sentimientos? No, pues claro que no. Es imposible, Sandra, imposible. Entonces, ¿por qué tenemos que estar fingiendo, eh? No hay fuerza que sea capaz de parar esto. ¡Estáis rodeados! ¿Eh? La policía tiene acordonada la zona. ¿Qué? Salid con las manos en alto y no os pasará nada. ¿Pero qué coño pasa ahora? ¡Es inútil que ofrezcáis resistencia! ¡Salid con las manos en alto! Dios mío, pero si no hemos hecho nada. Pues claro que no hemos hecho nada, hombre, pero ¿cómo cojones se atreven a...? Joder, está toda la calle llena de policías. Es verdad, qué barbaridad, pero si está lleno de gente y que tiene tantos coches. Eso es algo que ha pasado justo al final de la calle, ¿eh? A doblar la esquina, ¿qué hay ahí? Pues hay un par de niños de Cuba y una sucursal bancaria. A ver, en el perímetro de seguridad, por favor. Seguro que han entrado en la sucursal. Salid con las manos al alto y nadie saldrá herido. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Lo de siempre, que saldrán de la sucursal o que la policía entrará y lo sacará. Pero si es que el caso es que tú y yo no tenemos tiempo para todo esto. Oye, mira, vamos a cerrar la ventana, ¿eh? Que la policía haga su trabajo, que para eso la pagan, y no dejemos que esto interfiera entre tú y yo, ¿de acuerdo?